Bueno, hola, muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos todas y todas a este cuarto seminario en línea de la fase promocional de la Universidad Internacional de las Comunicaciones. Hoy, viernes 26 de junio de este convulsionado año 2020, vamos a estar enlazadas dos naciones hermanas, dos naciones que hemos venido trabajando en conjunto durante dos décadas y que nos unen más allá de los lazos históricos de amistad y de hermandad. Nos unen también lazos que tienen que ver con el quehacer cotidiano de combate y de victoria que nos convierte en naciones victoriosas frente a la agresión, al bloqueo económico y a los deseos de tener una mejor humanidad. Hoy nos vamos a conectar con Cuba. Va a estar con nosotros como ponente el periodista y director de la portal web Cuba Debate, Randy Alonso. Pero primero presento quienes me acompañan aquí en la mesa. Estamos creciendo y cada vez más compañeros y compañeras que nos acompañan. Aquí está con nosotros, de izquierda a derecha, de mi izquierda a mi derecha, está Fernando Rivero, que es el constituyente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional Constituyente. Aquí justo a mi lado izquierdo está Fernando Camejo, que es el primer secretario de la Embajada de Cuba en Venezuela. Aquí a mi lado izquierdo está el almirante Eladio Jiménez Ratia, quien es el viceministro de Educación para la Defensa del Ministerio de la Defensa. Y está también allá en el extremo de la derecha está Claudia Orsini, que es la consultora jurídica de la universidad. Bueno, complacidos y complacidas, agradecidísimos de la aceptación que han tenido estos seminarios web, del interés que han demostrado ya en países de Asia, Europa y América con relación a esta Universidad Internacional de las Comunicaciones, que solamente repetimos para fines de informar a quienes por primera vez se conectan con nosotros. Es un mandato del Foro de Sao Paulo en su edición pasada, del año pasado aquí en Venezuela, y se concretó específicamente en diciembre del año pasado en el Congreso Internacional de la Comunicación. El Foro de Sao Paulo, desde ya va a cumplir un año, ahora el 24 de julio venidero va a cumplir un año de esta primera reunión, que desencadenó 8 encuentros internacionales que tuvieron lugar aquí en Venezuela durante los últimos 6 meses del año 2019. El último fue el Congreso Internacional de la Comunicación, y en ese congreso se aprobó una demanda que ya venía del Foro de Sao Paulo realizado en Cuba en el año 2018, que fue la creación de esta Universidad Internacional de la Comunicación. Bueno, estamos aquí ahora cumpliendo el mandato de los pueblos, de los movimientos sociales y de los partidos políticos agrupados en el Foro de Sao Paulo, con una universidad ya creada por el presidente Nicolás Maduro. El decreto de creación se firmó en la plenaria de cierre del Congreso de Comunicación el año pasado, y ahora estamos cumpliendo el cuarto seminario de esta fase de lanzamiento. Quiere decir, son seminarios que están a disposición de todas y todos, que van a ser certificados por la universidad, pero que son seminarios de una primera fase para dar a conocer y sentar las bases de esta universidad, y que, bueno, gracias a la solidaridad de los pueblos, gracias al interés que genera la materia de comunicación como eje transversal de los grandes desafíos que tiene la humanidad, hoy sumida en una pandemia global. Bueno, hemos tenido la dicha de convocar a ponentes de alta talla y de profundo conocimiento. El primer seminario lo hizo Fernando Buegabat desde Argentina, aunque él es mexicano, doctor en filosofía y ciencia de la comunicación. El segundo seminario lo hizo nuestro almirante en jefe, Remigio Ceballos, jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Tuvimos apenas el miércoles un tercer seminario con Atilio Borón, también investigador, escritor y pensador argentino. Su ponencia versó sobre la comunicación post-pandemia. Y el día de hoy vamos a tener a Randy Alonso Falcón, periodista cubano. Lo conocemos todos porque es el director y conductor del programa más conocido de la televisión cubana, que es Mesa Redonda.
un programa nacido a la luz del combate en la batalla por las ideas y que es como un contenedor de realidad nacional e internacional en la mesa de los cubanos todas las noches y de los latinoamericanos. También es Randy, director del sitio web Cuba Debate y director de la Oficina de Información del Consejo de Estado. Voy a leer su síntesis biográfica. Es licenciado en periodismo de la Universidad de La Habana con el título de mejor graduado integral. Fue subdirector editorial de la Casa Editora Abril y dirigente de la Unión de Jóvenes Comunistas. Presidió la Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes y representó a la Federación de Estudiantes en el Secretariado Ejecutivo de la Organización Internacional. Ejerce el periodismo en medios de prensa escrita y digital, además de sus funciones, como ya dijimos, de conductor y director del programa Mesa Redonda. Bueno, sin más presentación, dejamos con ustedes a Randy Alonso desde Cuba con el tema La comunicación en revolución. Adelante. Buenas tardes, Tania. Un gusto estar con ustedes en este encuentro. Mis saludos también a los dos Fernandos, al almirante y a la amiga Claudia Orsini, que ha sido también un poco coordinadora de nuestra presencia en este espacio. Para mí es un placer y un honor tomar parte en estas jornadas de la Universidad Internacional de las Comunicaciones, un espacio imprescindible, necesario en estos tiempos de desafíos culturales, simbólicos, ideológicos, que tiene nuestra región y sus países y movimientos progresistas, sin dejar de tener en cuenta que a esos desafíos también se unen las amenazas militares, eso sabemos bastante. Necesidades que tenemos los periodistas y los espacios de comunicación revolucionarios en estos tiempos, desde el ejercicio del periodismo en estos años. Y bueno, después de haber escuchado, haber visto, gracias a la universidad y gracias a YouTube, las excelentes intervenciones que hicieron en estos seminarios intelectuales de la talla de Fernando Buenabad y Atilio Borón, y la excelente intervención que hizo el almirante en jefe Remigio Ceballos. Todos ellos creo que nos situaron de alguna manera en contextos que yo quiero también abordar, profundizar en esta intervención. Como ellos os explicaron y como usted decía, rectora Tania, estamos viviendo tiempos de intensa batalla de ideas. Así lo definía Fidel Castro, el líder de la Revolución Cubana, hace ya 20 años, cuando estábamos lidiando por estos días con la batalla por el regreso del niño Elian González, de quien, por cierto, este domingo los cubanos estaremos recordando que hace 20 años exactos regresó a Cuba después de una intensa batalla de pueblo y de ideas que se dio, y que fue en ese contexto donde nació precisamente la Mesa Redonda, el programa que me ha tocado dirigir a lo largo de estas dos décadas y que ha sido parte imprescindible también de la batalla que da Cuba. Al esbozar qué cosa era para él la batalla de ideas, el comandante en jefe Fidel Castro le decía a los niños cubanos en un discurso, y cito, que la batalla de ideas es la batalla de la verdad contra la mentira, la batalla del humanismo contra la deshumanización, la batalla de la hermandad y la fraternidad contra el más grosero egoísmo, la batalla de la cultura contra la ignorancia, la batalla de la igualdad contra la más infame desigualdad, la batalla de la injusticia contra la más brutal injusticia, la batalla por nuestro pueblo, decía, y la batalla por otros pueblos. Y en esa batalla no hay duda que siempre Fidel y siempre los revolucionarios cubanos le hemos concedido, pues, a la comunicación multidimensional y multidireccional una importancia estratégica. Y de eso no podemos desprendernos al hacer el análisis de cuáles son nuestros desafíos. En un mundo en el que siempre nos alejen del combate, que nos alejen del enfrentamiento a esas agresiones. Si a finales del pasado siglo nos vendieron la receta del posmodernismo,
que era un llamado al quietismo, fin de las utopías, al individualismo feroz, a que la historia había acabado, como decía Fukuyama. Pues en los tiempos más recientes, los teóricos y los estrategas del imperio no intentan ahora convencer de que vivimos en los tiempos de la posverdad. El escenario natural de nuestra existencia se reduce a la posverdad. Se intenta secuestrar, una vez más, como lo es en todas las guerras, a la víctima más frecuente de estos conflictos, que es la verdad. Se busca correr la frontera de la mentira, invertir los campos de la moralidad, hacer prevalecer el individualismo feroz y el sálvese quien pueda como fórmulas mágicas de solución para los grandes desafíos que tiene el mundo de hoy. Se intenta relativizar el presente, hacernos creer que la verdad ha sido superada, que la hemos dejado atrás como humanidad y que la apariencia es más importante que lo cierto, que la ética vive una inexorable obsolescencia, que la idea de la emancipación es un imposible para los pueblos y que, por lo tanto, tenemos que reacomodarnos a esa nueva etapa de la humanidad. El filósofo británico Grayling, hablando del mundo de la posverdad, decía, cito también, que es una cultura en donde unos pocos reclamos de Twitter tienen el mismo peso que una biblioteca llena de investigaciones. Todo es relativo. Se reinventan historias todo el tiempo, dice este filósofo británico. Y así andamos en este mundo de relativismo, de búsquedas de construir esas verdades inciertas y demostrar un mundo que ha sido prácticamente predestinado, en el que no hay nada que cambiar. Pero desde Cuba pudiéramos preguntarnos, y lo podemos hacer todos los latinoamericanos, si realmente vivimos una era de la posverdad o se trata de la misma mentira de antaño que ahora puede ser multiplicada con las nuevas tecnologías, el alcance de las modernas tecnologías, de las infraestructuras tecnológicas, de las prácticas comunicacionales actuales, de la existencia de las redes sociales controversiales y preeminentes hoy, y también de los comportamientos sociales que son hoy predominantes en nuestra sociedad. Para nosotros los cubanos, que hemos vivido en un asedio mediático permanente, en un asedio comunicacional permanente, ahora mismo el único post que los cubanos aceptamos es el post-COVID. Salir de esta pandemia, seguir enfrentando exitosamente esa enfermedad como lo hemos logrado hacer, continuar ayudando al mundo en más de 31 países, ya hay médicos cubanos en estos tiempos. Ese es el post que nosotros aceptamos. Y también quizás el post-bloqueo, que sigue siendo una de las luchas extraordinarias que tenemos que seguir dando los cubanos, que tienen que dar también los venezolanos en este mundo. Pero ni posmodernismo ni posverdades son las que nos pueden mover en estas circunstancias. Nuestro país ha vivido permanentemente en un estado de asedio desde hace 60 años, enfrentando la agresión armada, enfrentando manipulaciones, medias verdades, mentiras groseras también, con el objetivo único de destruir a la revolución cubana. Ha sido campaña tras campaña para intentar destruir a la revolución. Nada más triunfado el 1 de enero de 1959, comenzaron las campañas de los criminales de la dictadura de Batista, que habían sido responsables de la muerte de decenas de miles de ciudadanos en este país. Después armaron campañas para hacer creer que la revolución le quitaría la patria potestad a los padres de sus hijos y causaron la salida de miles de niños cubanos solos hacia los Estados Unidos. También vendieron la idea de que las nacionalizaciones que el país había hecho frente a toda la riqueza que había sido firmada por las transnacionales norteamericanas y otros países eran ilegales. Después nos construyeron la idea de que Cuba era un satélite soviético, que la presencia internacionalista de Cuba en África era una tarea para cumplir con los soviéticos y no una decisión soberana de este país, que además iríamos a África a apoderarnos de los recursos de esas naciones. Después, cuando cayó el campo socialista
de Europa del Este, pues nos hablaron de que el socialismo pues había fracasado y que por lo tanto Cuba caería como un castillo de naipes junto con el resto de las naciones de Europa del Este y que tenía las horas contadas. Recuerdo aquel libro famoso, Las horas finales de Castro. Bueno, Castro, Fidel, se dio él mismo sus horas finales, nadie se las pudo dictar. Y hoy, sí, en esas campañas de mentiras, mienten sobre la incapacidad del gobierno cubano para enfrentar los desafíos que tiene por delante. La respuesta que Cuba ha dado, científica, ordenada, a la latinoamericana. Mienten sobre la represión al pueblo de Cuba, mienten sobre la supuesta esclavización de los médicos cubanos que han dado extraordinarias muestras de solidaridad y humanismo en estos tiempos y que siguen salvando vidas por el mundo. Han mentido desde la prensa escrita, desde las agencias de noticias, desde la radio de onda corta, desde la televisión satelital y la mal llamada radio y televisión Martí, y ahora lo hacen desde los medios digitales y desde las redes sociales. Ha sido una práctica sistemática que además ha sido abundantemente financiada por las autoridades de los Estados Unidos. Medios que, más que espacios de comunicación, son instrumentos serviles de propaganda y de agresión contra nuestro país. Por estos dos días se daba la noticia de la muerte, del fallecimiento de Antonio Veciana, uno de los más connotados contrarrevolucionarios terroristas radicados en los Estados Unidos. Y Veciana reconocía públicamente que él fue uno de los ejecutores de la campaña mediática para hacer creer que Cuba quitaría la patria potestad a los niños a principios de la revolución y que provocó aquella llamada Operación Peter Pan, con la que 14.000 niños cubanos, muchos años antes que Lian, fueron prácticamente secuestrados y enviados a los Estados Unidos. Habría que recordar cosas que en las academias de periodismo y de comunicación deberíamos estudiar, como el ejemplo clásico de la burda manipulación propagandística, como cuando la agresión por Playa Girón, que se va a cumplir en abril del año que viene, 60 años de aquella victoria del pueblo cubano, la primera derrota militar del imperialismo norteamericano en América Latina. Bueno, cuando se daba aquella agresión por Playa Girón, había un despacho de UPI que supuestamente daba cuenta de sublevaciones en el país, de desembarcos en diferentes partes del país, y hacía un despacho desde el puerto de Bayamo diciendo que las fuerzas mercenarias habían desembarcado en el puerto de Bayamo, una ciudad que no tiene costa, que está en el oriente del país, pero que no tiene ningún acceso al mar. Y bueno, el puerto de Bayamo quedó como una parte de esas historias de la manipulación que contra Cuba se ha hecho en estos tiempos. Estamos en una etapa de un nuevo tiempo, pudiéramos decir, en el ámbito de la comunicación, como se ha explicado en estos seminarios. Las nuevas tecnologías han impuesto nuevas dinámicas, pero sin embargo estamos viviendo también el tiempo del monopolio sobre la información de siempre. Algunos lo han llamado a estos tiempos era de la información, otros lo denominan sociedad informacional, y quizás los que tienen una mirada más holística pues lo llaman sociedad del conocimiento. Pero sea uno u otro el término que usemos para mirar hacia los momentos que estamos viviendo, no hay duda de que en esta etapa estamos viviendo cambios sustanciales en los modos y en la velocidad de hacer la comunicación. Primero, porque Internet ha extendido el alcance global de los medios. Si antes un periódico como The New York Times era de lectura exclusiva de los lectores de Estados Unidos y el resto nos enterábamos quizás por lo que las agencias de noticias difundían, hoy el diario The New York Times puede tener 40 y tantos millones de lectores o más en todo el mundo, y por lo tanto su mensaje se multiplica muchas veces. Nosotros también en esta autopista que es la Internet.
Esta etapa también convirtió en instantáneo el hecho noticioso, ya prácticamente todo se reporta al instante, ya no son solo las televisoras que tienen las posibilidades económicas de hacerla, ya cualquier ciudadano con un teléfono se convierte de hecho en un reportero instantáneo de una noticia. Y se ha multiplicado también muchas veces la capacidad, el volumen de información que circula a través de las redes y que a veces se convierte también en parte de esa manipulación con la sobresaturación de información que descoloca un poco a los receptores y que muchas veces pues, desvía el foco de atención hacia noticias menos trascendentes por sobre las que más deben importar a la humanidad. Pero en medio de ese contexto de cambio, en medio de ese contexto de cosas que pudieran ser positivas, renovadoras dentro del contexto de la comunicación, hay cosas que no han cambiado. Y entre las cosas que no han cambiado es que el poder mediático sigue en manos de unos pocos. Los medios de comunicación más vistos, más exitosos en la web siguen siendo los mismos medios tradicionales, los grandes de la comunicación tradicional. Por otro lado, la manipulación y la mentira siguen siendo las armas predilectas contra quienes se plantean enfrentar el dominio hegemónico del capitalismo, del capital, del mercado. Se prosigue también imponiendo y estandarizando símbolos, culturas, ideas a través de esos medios hegemónicos. Un puñado de oligarcas de las finanzas, de la industria, controlan cada vez más a los medios de comunicación, ya esos medios quizás nacidos de familias o de cooperativas son menos frecuentes y cada vez más estos están controlados por esos mismos imperios financieros, imperios industriales, y los mensajes que se emiten cada vez están más controlados por ese mismo poder económico factual, pero ahí además se han instalado en los últimos tiempos los magnates de las nuevas tecnologías y del mundo digital. Sí, ya los dueños de esas grandes compañías tecnológicas también han pasado a ser dueños de los grandes medios de comunicación. Quizás el ejemplo más evidente es Jeff Bezos, el dueño de Amazon, dueño de empresas que pues ofrecen ya hasta turismo espacial, y que además, por cierto, se dice que es uno de los grandes ganadores de la pandemia por los negocios multiplicados que ha tenido de comercio electrónico en estos tiempos de confinamiento. Pero Bezos, además de ser el hombre más rico del mundo y dueño de fabulosas compañías, es también, desde hace unos años, el dueño de The Washington Post, uno de los centros ideológicos de transmisión de poder y de ideología en los Estados Unidos, y que por supuesto refuerza ese concepto de que cada vez más los medios de comunicación no son ni el cuarto, ni el tercero, ni ninguno de los poderes, sino cada vez más son parte incrustada dentro de ese poder. Cada vez de esos negocios son menos los emporios que dominan la comunicación en los Estados Unidos. Por ejemplo, se dice que hay 6 grupos en Estados Unidos que tienen control y eso de cierta manera nos hace recordar algo que escribía en 1943 en su monografía que se llamaba Monografía de la Parisina, el gran Honoré de Balzac, que advertía sobre estos negocios en la prensa, advertía que cuando un hombre de negocio compra un periódico, decía la que era en aquellos tiempos, nosotros decíamos cuando, pudiéramos decir hoy, cuando compra un medio de comunicación, o para defender un sistema político cuyo triunfo le interesa, o para convertirse él mismo en político haciéndose temer. Y por ahí anda, por supuesto, las
tendencias hoy que se está dando de concentración y monopolización que manejan los grandes medios de comunicación transnacionales y los de los medios de comunicación locales. Sí, se han ido apoderando también de los medios locales en sus países y también en el resto del mundo. Por lo tanto, los mensajes, las opiniones que se emiten desde Washington o desde Nueva York o desde Miami o desde Madrid, pues se replican indistintamente. Nuestra región, parte de América Latina, porque además una buena parte de nuestros medios de comunicación, sus acciones o la totalidad de sus acciones en algunos casos están en manos de esos propios grupos financieros, empresariales o mediáticos de Estados Unidos y de España. Por lo tanto, cada vez más en nuestro escenario de confrontación, sea en el mundo físico o en el mundo digital, tiene similaridades y tiene, por supuesto, componentes también que debemos tener en cuenta a la hora de enfrentar nuestra manera de percibir el enorme esfuerzo que tenemos por delante en el área de la comunicación. Los medios, como ha dicho, lo dijo el almirante en jefe Ceballos, lo dijo también Atilio, Weabat, se han ido convirtiendo en nuestra región cada vez más en partidos políticos y en la concepción imperial también son importantes instrumentos de guerra. En la confrontación ideológica y militar del mundo sociales digitales se usan como una fuerza política y un arma de combate. Se utilizan para la provocación, para la exaltación, para el ablandamiento en situaciones de conflicto, para generar pues, tensiones que conduzcan a la caída de procesos revolucionarios o abran camino más fácil a una invasión militar. De eso, bueno, la historia de Cuba recoge varios casos, pero quizás de los más evidentes en nuestra región está el golpe de Estado contra el presidente Chávez en el año 2002, donde los medios de comunicación se convirtieron en los actores fundamentales, en los partidos políticos fundamentales de ese golpe de Estado contra el presidente Chávez, y también lo es hoy en los ataques contra la revolución bolivariana, bien articulados todos los medios de la derecha, el mismo mensaje desde Washington hasta Buenos Aires, o desde Nueva York hasta Santiago de Chile, en Colombia. Usted se va a encontrar en Argentina como supuesto sacrosanto emporio de la comunicación liberal en los Estados Unidos. Y hablando de New York Times o de Washington Post, hay que recordar, cuando hablamos de los medios utilizados como instrumentos de guerra, lo que pasó en la guerra de Irak en el 2003, cuando era difícil, imposible en el terreno encontrar las llamadas armas químicas o armas nucleares. Se utilizó a los medios de comunicación para crear la sensación de que era necesario la guerra contra Irak. Los jerarcas del Pentágono, el estamento político y el gobierno de los Estados Unidos utilizó en una operación de comunicación que habría que estudiar a los medios de comunicación como sus fuentes para demostrar que en Irak había armas químicas. Recuerdo titulares en The New York Times como arsenal secreto en busca de bacterias de guerra, o un iraquí habla de los nuevos emplazamientos de armas químicas y nucleares en ese país, que eran artículos escritos por una periodista estrella del New York Times, Judith Miller, que se convirtió en la fuente que después referenciaba pues, Colin Powell o Condoleezza Rice para decir que había que hacer la guerra contra Irak.
Bueno, Judith Miller reconoció después que su prestigio se vio minado cuando salieron muchas revelaciones, que su fuente de información era el Congreso Nacional Iraquí. ¿Qué cosa es el Congreso Nacional Iraquí? Una organización disidente, una organización creada para oponerse al gobierno de Saddam Hussein, cuya sede estaba en Washington y cuyo financiamiento venía de la CIA. Si el gobierno financiaba para que alguien fuera fuente de un medio de comunicación que después el propio gobierno citaba como su confirmación de que había que atacar a Irak y de que había que reducir a polvo a esa nación. Y de manera similar han actuado después en las guerras en Libia, en las guerras en Siria. Eso hoy está, ya no es ni siquiera algo que hay que estudiar. Está dicho claramente por las autoridades norteamericanas y por sus autoridades militares. Está en la web, en el sitio cubadefensa.cu, pueden buscarlo, hay cuentos también en inglés que lo tienen. El manual del ejército de Estados Unidos para la guerra no convencional del año 2010 define claramente la conexión que existe entre medios, mensajes y guerra. Para citar algunas de las cosas que dice ese manual del ejército de Estados Unidos vigente y que es parte de la actuación hoy en estas guerras híbridas o de cuarta generación o guerras no convencionales, bueno, define este manual, y cito: el aspecto más importante de una insurgencia exitosa, insurgencia entendida como las fuerzas al servicio de los Estados Unidos, el aspecto más importante llegue a las personas y tenga un significado para su modo de vida. La insurgencia no puede ganar apoyo pasivo o activo sin alcanzar estas metas. Esto hace, dice el manual, que el lenguaje, la cultura, la geografía de las masas sean particularmente importantes. Y el manual define cómo es el escalamiento en el uso de esa propaganda, en el escalamiento, en el uso de acciones para el quebrantamiento moral de las poblaciones, para la rendición o la derrota por las armas de esos procesos progresistas o incómodos a Washington, y si fuera necesario, para abrirle camino a esa presencia de las armas, a esa invasión militar. Bueno, entre las acciones escaladas que ese manual plantea, está, en primer lugar, la creación de una atmósfera de amplio descontento mediante la propaganda y los esfuerzos políticos y psicológicos para desacreditar al gobierno. ¿Les suena? Venezuela, Cuba, Nicaragua. Bueno, también crear agitación, promover una opinión pública favorable, evocando causas nacionales, evocando problemas quizás cotidianos de la población, y crear sobre todo desconfianza en las instituciones establecidas, en las instituciones del país. También plantea, como otro paso importante, la intensificación de la propaganda, la preparación psicológica de la población para la rebelión contra el gobierno y, por supuesto, pues sobre todo concretar, de ser posible, una rebelión interna que evite la intervención armada externa, pero que conduzca al fin necesario para Washington, que es el socavamiento, la destrucción de esos procesos. Lo más interesante es que mientras por un lado hablan de que hay que reforzar la propaganda y los medios de comunicación imperiales y de sus fuerzas subordinadas en función de esa guerra, por otro lado, ese propio manual tiene en su estrategia la necesidad de aniquilar, así lo dice, los medios de comunicación del adversario. Y recordemos lo que pasó en el año 99 en Yugoslavia, el ataque a la televisión yugoslava, lo que ha pasado después en otros conflictos armados. Pero en la fase 6 de la estrategia de este manual de la guerra no convencional del ejército de los Estados Unidos, dice textualmente: seleccionar como blancos a la infraestructura del área de retaguardia, tales como almacenes de combustibles y municiones, patios de ferrocarriles,
aeródromos, vías fluviales, plantas de generación de energía eléctrica, así como las instalaciones de radio, televisión y de otros medios masivos de comunicación. Así que en la guerra de cuarta generación o en la guerra no convencional, usted, yo, todos los comunicadores, todos los que somos parte también de los medios de comunicación, somos blancos, preferidos, blanco también fue importante para las fuerzas mercenarias al servicio de los Estados Unidos y para una fuerza de ocupación si existieran fuerzas de ataque en caso de una invasión extranjera. Está dicha de investigarlo porque es parte de la actuación ya clara, pura, transparente del Pentágono y de sus fuerzas. Para América Latina, no hay dudas, como lo han hecho en otros escenarios, que ese intento de satanización, ese intento de desacreditar, de poner en baja percepción ante la población, a los líderes y a los procesos progresistas en la región, es parte esencial de su funcionamiento hacia y de su estrategia a nuestra región. Se hace todo para coartar el avance de los procesos progresistas en nuestra región, para impedir la proyección política, incluso la proyección electoral de líderes populares en nuestra América Latina, y eso pasa, entre otras cosas, por la combinación de varios factores. Claro, también en esta estrategia de actuación del imperio, por un lado, la politización de la justicia o la judicialización de la política, como queramos llamarlo, es decir, actores judiciales que han sido preparados, formados en los Estados Unidos, Sergio Moro quizás como el ejemplo más evidente, pero eso conectado con el aprovechamiento y el uso de un instrumento que desde el nacimiento de la Revolución Cubana ha sido parte de las desdichas de esta región, que es la Organización de Estados Americanos. Y por el otro lado, pues el papel activo de los medios de comunicación de la derecha, fuertemente financiados y bien alineados a las pasó con Lula, pasó con Dilma, pasó con Cristina, pasó con Correa, con Lugo, con Evo. Y hace par de días lo explicaba Tilio también, hoy hay una alineación también de esa prensa de derecha contra Alberto Fernández y contra otros líderes de la región en procesos que le son incómodos a los Estados Unidos. Pero esos medios de comunicación además están en una articulación creciente con las redes sociales. No se puede desconocer hoy el escenario de las redes sociales mayoritariamente escoriadas hacia la derecha, cuyos datos e impactos sociales son monitoreados meticulosamente por las organizaciones mediáticas, por las agencias de inteligencia de los Estados Unidos, por los laboratorios de comunicación mediáticos que se han ido creando en estos tiempos, como lo evidenció el escándalo de Cambridge Analytica en el Brexit del Reino Unido o en la campaña electoral de los Estados Unidos, o como fue la manipulación de los grupos de WhatsApp en las elecciones brasileñas, o como se denunció el uso de las cuentas de Twitter, la creación de más de 60.000 cuentas de Twitter fantasma en Bolivia para manipular todo el proceso alrededor de las elecciones en Bolivia y llevar al posterior golpe de Estado contra el presidente legítimo de ese país, Evo Morales. Y es que hay que entender en estos tiempos que las redes sociales se constituyen en un ecosistema informativo que tiene un alto valor como gueto ideológico. Es lo que estamos viviendo en estos tiempos, es un valor añadido y muy controversial a la realidad que estamos viviendo en la comunicación de estos tiempos, a la hegemonía
que fundamentalmente salida. Google, como compañía cuya matriz Alphabet es sin duda una de las principales herramientas del imperio en estos tiempos, bueno, Apple, Amazon, Twitter, Netflix, todos son medios que responden a esa, a ese interés de manipular y de pues reafirmar hegemonías culturales, hegemonías ideológicas. Y eso en estos tiempos además multiplicado. Ahora que estamos en tiempos de COVID, que hemos estado en confinamiento, que la gente estaba más tiempo en sus casas, pues esos medios han crecido en cuanto a tiempo de estancia de los consumidores, de los usuarios, tiempo de uso de esas plataformas. Por ejemplo, el informe que acaba de sacar We Are Social, HootSuite, dos empresas que se dedican a estudios, bien reconocidas, a estudios y a manejo de redes sociales, dice que en este primer cuatrimestre del año, las personas han estado 57% más tiempo viendo películas o shows por televisión, por streaming, como Netflix, un 47% más tiempo usando las redes sociales, un 46% más tiempo en los servicios de chat y mensajería, y un 39% más tiempo oyendo música en servicios de streaming, además de un 36% más consumiendo, consumiendo noticias, sobre todo desde dispositivos, de dispositivos móviles. Entre abril del 2019 y abril del 2020 entraron a las redes sociales en el mundo más de 400 millones de nuevos usuarios. Eso significa hoy que más de 3.810 millones de usuarios activos en las redes sociales en todo el mundo están pues involucradas en esa esfera digital, en esa ecoesfera digital que no puede ser desconocida cuando nos planteamos una perspectiva también de comunicación revolucionaria. Facebook, por ejemplo, la más conocida, la más prominente, se ha erigido prácticamente en un estado virtual. Tiene leyes propias, impone leyes y además no tiene fronteras. Al cierre del 20 de abril, Facebook tenía 2.498 millones de usuarios activos en todo el mundo en su red social principal. Facebook tiene más Messenger, tiene WhatsApp, pero solo en su red social principal, en las páginas de Facebook, hay 2.498 millones de usuarios activos. Eso es un tercio prácticamente de la población mundial y además reúne más personas, Facebook, que China, Rusia y Estados Unidos juntos. Facebook también tiene 2.000 millones de usuarios. El Messenger de Facebook tiene otros 1.300 millones de usuarios activos. Instagram con 1.000 millones. TikTok, la nueva red social quizás más, de más crecimiento, de más impacto en estos tiempos, tiene 800 millones. Y Twitter, un hermano menor, pero no menos influyente, 386 millones. Estas redes sociales hoy, decía, no pueden ser desconocidas para las fuerzas progresistas ni para la búsqueda de una comunicación o de una relación de comunicación con los pueblos y con la fuerza progresista. Primero, porque se han convertido en canales fundamentales de distribución de información a escala global. Facebook, por ejemplo, intenta que usted esté todo el tiempo en la ecosfera de Facebook, que no salga de Facebook, que allí se comunique, que allí hable con sus amigos, que allí se informe o se desinforme y que allí prácticamente haga su vida social. Estas plataformas también se han convertido en la vía más rápida para la expansión de las fake news, de las manipulaciones, de las mentiras. No tienen barreras, no tienen mediadores muchas veces y se han convertido en ese escenario para que abona esta, este tipo de manipulación.
son además también, como se ha dicho y se ha denunciado, fuentes riquísimas de recolección de datos que con la Big Data pues sirven de provecho de empresas, de campañas políticas, de las agencias de inteligencia, para saber bastante de nosotros. Y también estas plataformas son hoy las grandes editoras de contenido. Deciden qué es lo que usted ve y qué es lo que no ve, qué es lo que se privilegia como información y qué es lo que no, aplicando la censura selectiva también. Lo han vivido los venezolanos, lo hemos vivido nosotros. El sitio, la página de Twitter de la Mesa Redonda nos las han tumbado varias veces. La página de Twitter de Fidel, Soldado de las Ideas o Reflexiones de Fidel, que tenía 500,000 de usuarios, fue prácticamente, bueno, ha sido confiscado, no ha sido devuelta por Twitter, y así ha pasado con líderes políticos cubanos, con líderes juveniles, ha pasado con líderes venezolanos. Bueno, Tania lo contaba el otro día en una de estas conferencias. Y además aplican también otro tipo de censura, que es el empujar a las personas a la autocensura. Es decir, privilegian que se manifiesten estos grupos que convierten en festinados los ataques descarnados contra las personas, que quienes se manifiesten al margen de las tesis dominantes pues reciban ofensas, descalificaciones, que actúen o como un detente para las personas para que no se manifiesten en las redes, o al menos como un aviso de que si lo haces te pasará igual. Es decir, son combinaciones a la autocensura, sobre todo a partir de la existencia de grupos de ciudadanos, sobre todo de derecha, de extrema derecha, y de las famosas granjas de trolls que actúan como esas fuerzas, esos ciber mercenarios que actúan para no tolerar opiniones discrepantes, que se retroalimentan entre sí para copar espacios de comunicación y para linchar a quienes no estén de acuerdo con sus verdades, con sus mensajes. A eso, además, se suma a los laboratorios mediáticos que han nacido en estos tiempos, anclados muchos de ellos en universidades o en empresas privadas, que trabajan incesantemente para construir imágenes, para fabricar realidades, para vendernos sociedades del fin de la historia que en algún momento nos vendieron, usando los fabulosos elementos que aportan la Big Data, usando las herramientas de la psicometría y hasta apelando a la inteligencia artificial, que ya es parte de la realidad de los medios de comunicación. Así lo han hecho contra nuestros procesos en estos tiempos. Apelan a la creciente conectividad para llegar a más audiencias, segmentar esas audiencias con mensajes particulares que manipulan las emociones, que van a los subjetivos de los individuos y que por lo tanto intentan atraparlos para esa llegada del mensaje hegemónico. Y en eso se invierten multimillonarias cifras. Han salido estudios de todo lo que se invierte en esos centros de investigación, desde donde se organizan las campañas políticas y mediáticas. Hay ya cerebros pensantes de transnacionales de la ideología de derecha y de la extrema derecha, la llamada alt-right de los Estados Unidos, como por ejemplo de Movement, el movimiento que dirige Steve Bannon, este ideólogo que fue de los que llevó a Trump al poder y que hoy desde Bruselas pues dirige toda una transnacional ideológica para sustentar a la derecha europea, a la derecha estadounidense, a la derecha latinoamericana. Y a ello habría que unir las acciones del Comando Ciberespacial de Estados Unidos, que tiene tareas y funciones en esa batalla comunicacional ideológica, las decenas de servicios de inteligencia que tiene Estados Unidos y que tienen las potencias aliadas, y los propios emporios de las infocomunicaciones, que todos de una manera u otra están vinculados a las estrategias e intereses del gobierno de los Estados Unidos, así como las cibertropas que tienen a su servicio en este cumplimiento de la estrategia imperial. Hay un investigador californiano, el doctor Robert Einstein, que ha estudiado, por ejemplo, los efectos que tiene la manipulación de los motores de búsqueda en Internet en los procesos políticos. Y este
Este estudioso pues documenta que al menos un 25% de las elecciones nacionales en los últimos años se han decidido por Google. Google ha sido quien ha movido a los indecisos, ha sido quien ha privilegiado a fuerzas políticas en sus contenidos, en sus buscadores, y ha sido elemento decisivo en las elecciones. También ha sido manipulación de WhatsApp, de Facebook, ya de eso hemos hablado. ¿Qué hacer frente a esta realidad? ¿Cuál es nuestra capacidad de respuesta? Bueno, en un mensaje a los periodistas cubanos, en medio ya de su retiro de la vida política y convertido en colega nuestro a través de sus reflexiones, el líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, el 2 de julio de 2008, en un mensaje a los periodistas, señalaba con claridad el principal desafío de nuestros tiempos, en estos tiempos de posverdad, para quienes ejercemos la comunicación revolucionaria. Fidel escribía: la verdad en nuestros tiempos navega por mares tempestuosos. Ese es el desafío de los periodistas cubanos. Y esa verdad tempestuosa es también, yo creo, el principal desafío de los periodistas honestos, de los intelectuales comprometidos de nuestra región. La verdad, se ha dicho, es siempre revolucionaria. Y nosotros, en ese empeño, por supuesto, es la principal fortaleza que tenemos de cara a los desafíos comunicacionales. Para enfrentar todo ese poderío tecnológico, científico, financiero y de reproducción cultural e ideológica hegemónica del imperio, necesitamos cada vez más, no solo de las tácticas guerrilleras, que son efectivas siempre frente a un ejército poderoso, sino sobre todo de la articulación. La articulación de nuestras fuerzas hoy es más imprescindible y más necesario que nunca. La izquierda, los movimientos progresistas han ido encontrando en nuestra percepción, de alguna manera, ciertas brechas, ciertas articulaciones, han ido armando algunos espacios importantes en la prensa escrita, en la radio y la televisión, a pesar de que las empresas privadas y la derecha siguen siendo mayoritarios en esos espacios, pero han ido apareciendo espacios de articulación en la prensa escrita, en la radio, en la televisión. Bueno, ahí está Telesur, vivimos su surgimiento y nos alegra ordinariamente todo lo que pasa con Telesur, que ya va para su aniversario. Noticia, además, de que desde el 1 de julio se transmite en nuestra mesa redonda. Hay otros espacios en las televisoras locales, el canal Encuentro en Venezuela, el diario La Jornada, Página 12 y otros. Pero ahí incluso nos ha faltado articulación. ¿Por qué si los medios de la derecha ponen todos los artículos de Vargas Llosa, se riegan, se traspapelan entre un diario y otro de las Américas? ¿Por qué los artículos de nuestros principales pensadores de izquierda no se reproducen en nuestros medios de comunicación? ¿Por qué no hacemos alianzas entre los medios? Y hay resultados efectivos, la experiencia de Telesur. Lo que la Mesa Redonda pudo hacer en medio del golpe de Estado en Venezuela en el 2002, desmentir y echar abajo todo el silencio que había sobre el golpe de Estado que se había cometido en Venezuela, yo creo que son experiencias positivas. Pero sin embargo, en la Internet y en las redes sociales digitales, que es donde hoy se dirime buena parte de la batalla ideológica de nuestros tiempos, porque las plataformas sociales digitales, que querámoslo o no, son cada vez más centrales en la vida pública global y espacio de disputa, pues todavía ahí nosotros no hemos encontrado las respuestas múltiples, persistentes, versátiles, de alta complejidad que necesitamos. Un estudio, por ejemplo, de la Universidad de Ciencias Informáticas en Cuba señaló en el 2018 que, revisando las cuentas de Twitter de 109 organizaciones políticas y 139 líderes sociales de la izquierda del Foro de Sao Paulo, no había prácticamente articulación entre esas cuentas de Twitter. No había una mirada unas a otras que permitiera, pues, también dar respuestas en informativas a esos desafíos que tenemos. Aleccionador para todos nosotros es un análisis que hace casi un año, poco más, antes del golpe de Estado en Bolivia, hiciera su vicepresidente en aquel momento, Álvaro García Linera, y yo creo que por ahí más o menos está en los desafíos. Decía Álvaro: en la gestión de gobierno a veces priorizamos la acción política contra las fuerzas opositoras, la mera gestión administrativa o incluso la búsqueda de éxitos económicos. Pero si todo ello lo hacemos sin una batalla cultural
politización social o impulso de una significación lógica y moral del mundo que se está construyendo, pues vamos al fracaso. Precisamente ese es uno de los problemas más importantes con lo que están atravesando, escribía Álvaro, los gobiernos progresistas y revolucionarios. Redistribución de la riqueza sin politización social. El gran reto que todo proceso revolucionario duradero tiene es acompañar la redistribución de la riqueza, la ampliación de la capacidad de consumo, la ampliación de la satisfacción moral de los trabajadores material, con un nuevo sentido común y con una manera nueva cotidiana de representar, orientar y actuar en el mundo, que renueve los valores de lucha colectiva, la solidaridad y lo común como patrimonio moral. En todo este escenario, necesitamos repensar nuestras estrategias comunicativas, apropiándonos con ética de las herramientas y de las formas innovadoras que existen hoy en el mundo, atendiendo a la diversidad de públicos para generar modelos soberanos de información y de comunicación. Coordinar mejor los esfuerzos entre los medios de comunicación, los tradicionales, los digitales, los alternativos, los comunitarios, todos los que de una manera u otra apostamos por una América Latina más justa y unida. Establecer sinergias entre estos medios a nivel nacional y también a nivel regional. Fortalecer los medios públicos y los medios de los movimientos sociales como espacios de defensa de los más amplios intereses de nuestros pueblos. Ampliar nuestra presencia en el espacio público digital para democratizarlo y para difundir nuestras ideas, haciendo énfasis en el combate en las redes sociales. Alentar y multiplicar esfuerzos integradores como Mueve América Latina, que es un esfuerzo nuevo, que está incipiente y que podemos utilizar. Organizar, desarrollar y multiplicar experiencias propias de la izquierda y de los movimientos progresistas, de estudios de Big Data, de centros de estudios comunicacionales avanzadas. Creo que esta universidad es un extraordinario esfuerzo en ese sentido, para también sustentar desde la comunicación los esfuerzos políticos de las fuerzas progresistas de nuestra región. Necesitamos también, creemos, pues una voz y una presencia más activa en los espacios comunicacionales de nuestra gente más humilde, de los más comprometidos, de la gente más combativa, los que siempre son más preteridos, incluso en esta redes sociales. Hay que darle voz a nuestro pueblo. Nuestros pueblos y nuestras fuerzas revolucionarias deben asumir los espacios virtuales no como meros espectadores, creemos, sino como activos participantes de esa batalla comunicacional. Hay que entender sus prácticas, hay que aprovechar sus algoritmos, hay que socializar las mejores experiencias y buscar también nuestras alternativas propias al dominio absoluto de Internet y de las redes por parte de esos poderes hegemónicos. La gran tarea, en nuestra opinión, nos la convocó Fidel un día cuando decía que el gran desafío es sembrar ideas y sembrar ideas. Y creo que hay que hacerlo con la misma convicción con la que Fidel finalizó cada discurso durante prácticamente 60 años, desde junio de 1960. Venceré. Gracias. Okay. Bueno, muchísimas gracias a Randy Alonso, periodista, compañero, camarada desde Cuba, no solamente por esa extraordinaria exposición, sino por la serie de propuestas que nos hace al final de su ponencia y por haber acompañado, Randy, de verdad, muchas gracias por acompañarnos en este lanzamiento, en esta promoción de la Universidad Internacional de las Comunicaciones. Ahora, a partir de este momento, se abrió el chat y hay una serie de preguntas que los usuarios y usuarias, los participantes que están conectados en este momento, están haciendo para el ponente. Yo voy a leer en dos tandas y será Randy que hace una respuesta envolvente que responde un poco las preguntas, ¿verdad? En aras del tiempo, pues la transmisión tiene un tiempo de caducidad. Y luego, bueno, luego hacemos un cierre con el objetivo de la universidad y la invitación a los próximos talleres. Mira, ¿hay cuánta gente ahí conectada ahora? ¿Cuántos países hay conectados? Hemos tenido conexión hasta de 30 países.
Rusia y China incluso están conectadas en este momento con nosotros, sí. Irán, países de Europa, de América. Y aquí en Venezuela, bueno, movimientos sociales, la Milicia Nacional Bolivariana, las Brigadas de Estación Propaganda y Comunicación del Partido Socialista Unido de Venezuela, las misiones bolivarianas que individualmente o en pequeñas reuniones que nos permite la bioseguridad, están siguiendo esta transmisión. Entonces, por ejemplo, está Leila H. desde Valle del Tuy. Pregunta, ¿la comunicación organizada de cada país podría combatir el mal informativo de la humanidad que solo crea información falsa? Rodolfo Ulloa desde San José de Costa Rica. ¿Cuál es el papel de la verdad en la comunicación, sobre todo en esta época de las fake news, las verdades revolucionarias? Bueno, nos lo dijo el ponente ahora al cierre, ¿no? ¿Cómo podría impulsar la Universidad de las Comunicaciones desde Cuba para la creación de una fábrica de contenidos? También está, bueno, que yo sí no lo puedo leer desde aquí, desde Valencia, no puedo leer las preguntas. Con relación a las fábricas de contenido, voy a aprovechar yo para, aquí como decir, hacer la cuña, ¿no? Hacer la promoción. Esta universidad, al final les voy a leer dos párrafos de lo que es el propósito, pero esta universidad tiene el propósito de ser una comunidad de saberes, ¿verdad? A través de una plataforma de formación, tiene la intención de crear una comunidad de saberes, a través de una plataforma de formación, de investigación y de producción de conocimiento. Y contenidos de alta calidad temática y tecnológica para aportar al proceso de liberación de los pueblos latinoamericanos y caribeños y a las luchas de los pueblos del mundo en la búsqueda de la igualdad, el buen vivir y la justicia social. Apuntando a un nuevo concepto epistemológico que acompañe las nuevas realidades y experiencias de los pueblos con un planteamiento metodológico al compás de las situaciones actuales que serán sistematizadas de manera continua como un proyecto contrahegemónico y liberador basado en la acreditación de saberes bajo innovadores y estrictos estándares metodológicos ya aprobados con éxito en universidades venezolanas que desafían los métodos academicistas cuantitativos regularmente aceptados. Queremos que la universidad, ahora más tarde al cierre les voy a ampliar un poquito esta información, pero es una universidad, como dice su lema, medios, redes y paredes para la liberación, ¿verdad? Que sea una comunidad, un punto de encuentro entre quienes estamos haciendo comunicación para acreditar saberes, para intercambiar conocimiento, para hacer investigación y para crear contenidos. El objetivo desde el inicio de este periodo es crear contenidos e intercambiar esos contenidos entre nosotros. Randy, te paso esa información. Tenemos aquí otras preguntas desde Valencia. ¿Qué opina usted del aumento del uso de las redes sociales como principal plataforma para comunicarse con la población joven? María Figueredo, desde la UBB de Caracas, Universidad Bolivariana. En el marco de todo esto, ¿cuál es el papel de los medios alternativos de comunicación y las TIC? Lolimar Contreras dice, ¿de qué forma cree el compañero Randy que la revolución puede encontrar una zona de objetividad en la información, entendiendo que también tenemos un desafío en insistir en la inter y la transdisciplinariedad que revisa el desarrollo comunicacional de los medios en su papel de emancipación o esclavización? Aide Damas, ¿cuál es el paradigma que enfrenta una nueva comunicación revolucionaria que use la verdad contra la mentira y la censura de nuestro pueblo? Y, oye, Nino Paglica, que está en Argentina, dice, o en Italia, en Argentina. Para los que escribimos y publicamos en medios en línea, ¿qué consejo puede dar en cuanto a contenido? Además de promover la verdad, ¿qué tipo de artículos puede ser más efectivo en términos de comunicación? Omar Villasmil dice, saludos desde Puebla, México. ¿Será posible que la ONU sancione a los países que difundan fake news del hermano país Cuba? ¿Y cuál es el límite que tenemos que tener como revolucionarios para usar las herramientas del enemigo dentro de la batalla comunicacional? Bueno, Randy, no tan fáciles las preguntas, pero vamos a ver cómo lo resumimos. Necesitamos otra ponencia. Sí, así es. Bueno, Tania, yo creo, bueno, en primer lugar,
el tema de la verdad, esa es nuestra arma más poderosa. Revolución es no mentir jamás, decía Fidel en su concepto histórico de revolución. Es desafiar fuerzas poderosas a lo interno y a lo externo. Y esa fuerza, dentro de esas fuerzas poderosas están sin duda esos medios de comunicación hegemónicos. Pero yo creo que la verdad sigue siendo nuestra arma más poderosa para enfrentar todos estos desafíos. Lo que pasa es que esa verdad tiene que ser comunicada. Esa verdad tiene que llegar a todas las generaciones, tiene que llegar a todos los escenarios. Hoy también tenemos que entender que la verdad no se puede comunicar igual a la generación de los 60 que a la generación del 2020 o del 2010. Y que, por lo tanto, usted tiene que segmentar esa comunicación, hacerla llegar a cada uno de esos, de esas generaciones, y también aprovechar todos los escenarios. Hablaban ahí el carácter transdisciplinario y transversal que tiene la comunicación hoy en todos los procesos sociales, los procesos políticos del mundo actual, y eso no se puede desconocer de ninguna manera. Si usted quiere tener éxito político, si usted quiere tener éxito en una tarea económica, tiene que tener en cuenta la comunicación como un elemento esencial, estratégico, para obtener un resultado. Y eso pasa también para las fuerzas de izquierda hoy en estos escenarios. Si nosotros queremos sostener nuestros proyectos, si nosotros queremos pues también enfrentar o buscar en otros espacios también el poder político, hay que tener los elementos comunicacionales en el centro también de nuestras miradas. La Revolución Cubana no hubiera podido defenderse solo con la fuerza de las armas de un pueblo armado, sino también desde el primer minuto tuvo que defenderse con la fuerza de los medios de comunicación nacientes con la Revolución. Aquellas primeras campañas contra Cuba, aquellas campañas de descrédito a la Revolución Cubana, Fidel respondió con la Operación Verdad. Miren qué nombre, Operación Verdad, 1959. Acabado de triunfar la Revolución. Y en la Operación Verdad, que convocó a cientos de periodistas de diversas partes del mundo a La Habana para mostrar las acciones de la Revolución y el porqué el juicio a aquellos batistianos que asesinaron a miles de cubanos, bueno, fue el preámbulo para el surgimiento de dos poderosos medios de comunicación que tuvieron un impacto en la América Latina de los 60, de los 70, de los 80, como y hacia hoy, ¿no? Como la Agencia Latinoamericana Prensa Latina y Radio Habana Cuba, que sin duda fueron dos extraordinarios medios de comunicación para difundir la verdad de Cuba. Y cuando se habla, alguien preguntaba sobre el tema de cómo lograr la objetividad. Yo creo que en la verdad está también la objetividad. Y ya que hablo de Prensa Latina, quisiera recordar algo que dijo cuando se fundó precisamente Prensa Latina el periodista y revolucionario argentino José Ricardo Massetti, que sería el primer director de la agencia Prensa Latina, discípulo del Che, compañero del Che. Decía Massetti que nosotros, los periodistas, la comunicación revolucionaria, nosotros somos objetivos, pero no imparciales. Consideramos que es una cobardía ser imparcial, porque no se puede ser imparcial entre el bien y el mal. Y ahí está un poco también la ruptura con esos discursos que nos hablan de supuesta objetividad e imparcialidad. Somos objetivos porque analizamos también con perspectiva científica, con perspectiva comunicacional, los acontecimientos. Pero no somos imparciales, porque entre el bien y el mal, usted sabe a dónde tiene que elegir. Y yo creo que ahí está también el sentido que tenemos que darle a nuestros espacios de comunicación. No se puede desdeñar ninguno. Es tan importante hoy lo que puede hacer una radio comunitaria como lo que podemos hacer en las redes sociales. Y en las redes sociales hay que dar la batalla. La derecha está enquistada en esas redes sociales, crea esas granjas de troll, tiene laboratorios mediáticos trabajando para hacernos creer que el mundo es como ellos quieren y no como es, y que el mundo no puede ser cambiado. No hay espacio para las revoluciones, no hay espacio para los cambios de justicia en este mundo. Hay que ir a la quietud, hay que ir a aceptar el mundo tal y como es, y eso es lo que lo transmiten todos los días en las redes sociales. Quien se oponga a ese discurso, pues hacia él, anatomizarlo, atacarlo, tratar de vilipendiarlo moralmente,
Y por eso cada vez más importante la presencia nuestra en las redes sociales, con nuestros mensajes, con nuestro discurso, pero utilizando esas herramientas novedosas, innovadoras, utilizando el video, utilizando las técnicas propias de cada una de las redes sociales, apropiándonos de los algoritmos y las maneras de hacer de estas redes para dar también nuestro combate con nuestras ideas, que son la fuerza fundamental. Repito, nuestro contenido es la fuerza fundamental que tenemos para esta batalla comunicacional. Pero no puede ser tampoco por separado. Tenemos cada vez más que articularnos, tenemos que buscar maneras de hacer. Nosotros, al interno de Cuba, estamos dando esa batalla. Estamos lejos de lo que debiéramos hacer en estos tiempos, pero estamos tratando de cada vez más también articular nuestra comunicación revolucionaria y experiencia nuestra. Mesa Redonda nació como un programa de televisión y después se convirtió en un multimedia. Cuba Debate nació como un espacio digital y después se multiplicó por decenas de redes, de espacios en las redes sociales. Y hoy no puede existir la Mesa Redonda sin Cuba Debate, no puede existir Cuba Debate sin la Mesa Redonda. Son un espacio de articulación que nos ha dado más fortaleza, nos ha dado más posibilidades de enfrentar estos desafíos. Creo que hay ejemplos de cosas que podemos hacer. Recientemente Ignacio Ramonet hizo un excelente ensayo sobre lo que ha significado la pandemia para el mundo, para el Estado, para el mundo Estado y cuáles son los desafíos que tenemos por delante como sociedades. Y ese artículo, afortunadamente, logramos una articulación que fue publicado a la misma vez en Le Monde Diplomatique, La Jornada, Nodal y Cuba Debate, en un esfuerzo conjunto de articulación. Bueno, cosas como esa yo creo que tenemos que seguir haciendo. La reflexión de intelectuales de izquierda, la reflexión de intelectuales progresistas, cómo ponerlas a nuestras audiencias, cómo multiplicarlas en su visibilidad, cómo hacer que nuestra gente pueda acceder a ese pensamiento que es cada vez más necesario para las batallas que tenemos que dar. Y eso solo requiere de voluntad y de articulación. Y en eso creo que es el llamado principal que tenemos para estos tiempos. Y participar desde todos. Cada cual puede aportar ideas, cada cual puede dar mensajes, sin duda, muy buenos, desde los más profundos intelectuales que tenemos hasta la gente talentosa que desde el humor, desde los memes, desde las nuevas maneras también de mostrar los mensajes puede contribuir a esa batalla. Gracias, Randy. Mira, tenemos aquí conectados a compañeros desde Irán, Rusia, China, Cuba, Argentina, Puerto Rico, Perú, El Salvador, Uruguay, México, Paraguay, Honduras, Curazao, India, Italia, Vietnam, Bolivia, España, Colombia, Nicaragua, Brasil, Guatemala, Trinidad, Tobago y Perú. También aquí en Venezuela están las brigadas de agitación, propaganda y comunicación y están los equipos de formación del partido y de la juventud del partido. Está el equipo VIC, la vicepresidenta, está la universidad, esta Universidad Internacional de las Comunicaciones nace sobre la base de universidades nacionales, que son la Universidad de las Telecomunicaciones, que es la que nos presta esta plataforma, su rector Carlos Berbecía, el operador técnico de estas transmisiones, ¿verdad? Está la Universidad Simón Rodríguez, su vicerrector académico está aquí, forma parte del equipo, el coronel Bracho Magdaleno, que es una universidad que tiene más de 50 años con el sistema de acreditación de saberes, que es uno de los pilares de la Universidad de las Comunicaciones. Está la Universidad Bolivariana de Venezuela, creada por el comandante Hugo Chávez, y está la UNEARTE, que también es una universidad creada en revolución. Y está la Universidad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en atención, en respeto y nutriéndonos de uno de los pilares también ideológicos y de acción de la Revolución Bolivariana, que es la Unión Cívico Militar. Como medios, fíjate, los medios que voy a mencionar están conectados, están difundiendo este taller, pero también sus trabajadores están siguiéndolo como participantes. Está Radio Nacional de Venezuela, Telesur, Prensa Latina, la Agencia Venezolana de Noticias, Venezolana de Televisión, Radio Tiuna, TV Fan, que es la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, oye, y RT también nos está siguiendo. Muchísimas gracias, de verdad. Yo creo que hemos prendido la candelita que decía el comandante Hugo Chávez y agradecemos muchísimo
a Randy que cierre el ciclo de esta semana de seminarios. Mira, compañeros y compañeras, vamos a hacer una micro pausa, es decir, el próximo seminario va a ser el viernes 3, ¿verdad? Es 3. Viernes 3 de julio, ya nos ha confirmado nuestro querido colega periodista, conductor de un espacio también reconocido internacionalmente, que es Dossier, Walter Martínez, que va a ser el ponente de ese día viernes, porque sinceramente se nos ha sobrepasado la capacidad de atención, ¿no? Hemos tenido, gracias a todos ustedes, mucha receptividad, y tenemos que ponernos al día con los certificados que van a llegar a cada una y a cada uno de los participantes, siempre y cuando llenen el formulario que está apareciendo, que les apareció durante la transmisión y que está en todas las piezas promocionales de la universidad. Les recordamos que tenemos un correo electrónico que es la uicom@gmail.com. La uicom está por aquí. Ajá. La uicomedu@gmail.com. Y en las redes sociales está en Facebook, en YouTube, en Twitter, en Instagram como la UICOM. Nos estaríamos convocando entonces para el próximo viernes con este seminario que va a dictar el compañero colega Walter Martínez, con un título que le vamos a dar a conocer en comunicaciones personalizadas que estamos enviando a cada uno de ustedes. Tenemos hasta ahora una base de datos que sobrepasa las 5.000 personas y queremos que se queden con nosotros. Queremos que se queden con nosotros para que formemos parte tanto de esta fase promocional como de la fase regular de estudios de la universidad, que iniciará, Dios mediante y COVID mediante, en el último trimestre del año 2020. A partir del mes de julio, de mediados del mes de julio, se van a alternar los seminarios con unos talleres prácticos que nos sirven mucho para lo que nos está pidiendo nuestro ponente del día de hoy, ¿verdad? Para la batalla de las ideas, también en ese espacio donde la tecnología tenemos que dominarla nosotros. Entonces vamos a hacer talleres prácticos de manejo de redes sociales, de diseño de páginas web, de marketing digital, de manejo de blockchain, porque estamos aquí en la Universidad de las Telecomunicaciones, y otros varios talleres que les vamos a ir ofreciendo a través del enlace que ustedes nos den en el formulario que tienen en este momento en sus vías de conexión. Bueno, les decíamos entonces, ya para cerrar, la universidad pretende ser una comunidad de saberes y apunta a otro de los mandatos del Foro de Sao Paulo, que es la Red Internacional de Comunicación Popular. Yo voy a resumir las tres conclusiones del Foro de Sao Paulo que se referían a este tema, y dice: se propone la creación de una red internacional de comunicación que se convierta en una gran plataforma de encuentro digital y humano para la acción política en defensa de la humanidad, que sea una organización productora y receptora de los contenidos necesarios para el combate comunicacional, y que se consolide como una gran red de redes con un mecanismo de categorización o segmentación de mensajes que permita la difusión efectiva y eficiente de contenidos a informar o posicionar entre partidos políticos, movimientos sociales, organizaciones, poder popular y comunidad internacional en general. Así que, bueno, yo le voy a devolver el pase a Randy para que se despida de los participantes de hoy. Muchísimas gracias, Tania. La universidad ha nacido con muy buen paso y con muchos amigos en el mundo, así que eso es muy bueno. Y es parte de ese esfuerzo de articulación que hay que hacer. La articulación que ustedes han logrado al interno con las universidades venezolanas y la articulación que están logrando hacia el mundo también, pues generando este espacio para la reflexión, para el debate, para el análisis. Yo creo que eso es lo que necesitamos, y necesitamos cada vez más que también nuestros pasos estén pues consolidados desde las ciencias de la comunicación, y que hagamos junto con la iniciativa y junto con la creatividad de nuestros pueblos pues un proceso comunicacional fuerte, argumentado, científico, que cada vez sea más efectivo en la manera en que llega a los públicos y a los pueblos. Y creo que ese es el esfuerzo que todos tenemos que hacer. Así que, como decía el comandante Chávez, como dicen nuestros amigos venezolanos, viviremos y venceremos, de eso estamos convencidos. Sí, así es, viviremos y venceremos.
Bueno, mira, la invitación a quedarse no es solamente a los participantes de los seminarios, sino también a los ponentes. Nos pasa que cada ponencia deja como un deseo de seguir profundizando, ¿no? Entonces, queremos invitarte para un segundo seminario. Quedaron muchas preguntas que Atilio nos los aceptó y también te lo pedimos a ti, se las pasamos vía correo. Ustedes nos hacen una respuesta y nosotros se las distribuimos también vía correo con los participantes. Bueno, no queda más que invitarlas e invitarlos para el próximo seminario, para que se suscriban al canal YouTube de la UICOM, para que llenen el formulario y tengamos este intercambio de manera directa y para continuar consolidando esta iniciativa desde los pueblos para los pueblos, que creemos nosotros, estamos convencidas y convencidos que tiene una voz propia, que tiene algo que decir en esta humanidad convulsionada por el coronavirus y por además por todos los cambios que implica la pandemia y que implica la agresión desde los ejes dominantes. Yo quiero felicitar especialmente a los equipos técnicos de Cuba y de Venezuela porque hicieron posible esta transmisión entre dos naciones que están tecnológicamente también bajo asedio y bloqueadas. De verdad que hicieron un esfuerzo gigantesco y les quiero agradecer especialmente en nombre del equipo de la UICOM. Bueno, compañeros, será hasta el próximo viernes. Nos mantenemos en contacto por las vías que ya hemos mencionado. Y bueno, que viva la comunicación popular, que viva la voz de los pueblos y que viva la patria grande. Hasta la victoria siempre. Venceremos.